esto que tengo que hacer él. ¿Ah, sí? Thank you.
Año. Venga, sí. Muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Pues, para mí, bueno, soy Cristina Aranda, cofundadora de Mujeres Tech y fundadora de Spain AI Aragón. Spain AI Aragón es un nodo de la comunidad de Spain AI, que es una comunidad que busca, pues, crear ecosistema de diferentes profesionales, personas que tienen interés por la inteligencia artificial, de todos los perfiles, de todas las experiencias laborales y demás. Y por eso estar aquí, como aragonesa que soy, como ostense que soy,
lanzar Spain y Aragón y contar con el apoyo de ITA, del Instituto Tecnológico de Aragón, para mí, vamos, la lagrimilla, no me veis, pero estoy así y muy emocionada, porque lo que se busca es crear eso, que nos conozcamos todas y todos y que podamos empezar a co-crear y colaborar, utilizar este talentazo que hay en Aragón, todas las startups que hay y todas las personas que trabajan, investigan, como vamos a ver, o las startups que vamos a ver, pues que podamos co-crear y colaborar de forma conjunta. SpainAI pues, lo compone en 25 ciudades, hay diferentes nodos, la última en incorporarse es Baleares y podéis seguir la actividad, el objetivo es divulgar la inteligencia artificial, lo que se está haciendo y lo que estamos haciendo en España en los diferentes nodos y podéis seguir todo el tipo de actividades, webinars, formación y demás en la página web spain-ai.com, no lo voy a pronunciar en inglés para que la gente sepa buscarlo. Y sin nada más, pues cedo la palabra a Pablo Pérez, director del Digital Innovation Hub, y bueno, te dejo presentar y dar la bienvenida. Bueno, buenos días, bueno, buenas tardes a todos. Lo de buenas es por decir, porque no es muy buena tarde hoy. Pero bueno, sí, yo soy Pablo Pérez, soy el responsable aquí en el Instituto Tecnológico Aragón del Departamento de Innovación Estratégica, ¿vale? Y también pues coordino la estrategia de innovación la estrategia aragonesa de innovación de inteligencia artificial y también coordino el Digital Innovation Hub, que está especializado en inteligencia artificial. Vale. Lo primero de todo, quiero excusar a nuestra directora, a Esther Borau, porque no ha podido asistir por problemas de agenda, pero realmente ella estaba muy ilusionada en este evento. Es una firme impulsora de esta asociación, nos conoce a varios actores y desde el principio ha sido una mediadora para que este evento sea una realidad hoy aquí. Y por otro lado, pues también quiero agradecer a Cristina tu trabajo, tu dedicación, tu cabezonería aragonesa por conseguir que esto llegue. Rasmia. Exacto, con esa rasmia para que llegue a buen puerto. Y también quiero agradeceros a los ponentes, tanto a Mario como a Pilar, pues que estéis aquí, y a mis compañeras, que bueno, desde luego que van a ser también ponentes y que luego también nos presentarán un poquito más el instituto, ¿vale? Yo simplemente quiero dar la bienvenida, pero quiero un poquito centrando el tiro, también un poco por lo que me toca, ¿no? Uh-huh. Y voy a intentar ser breve, pero sí que es verdad que en el contexto que estamos viviendo ahora es un contexto un poco especial y donde la inteligencia artificial tiene un papel relevante, ¿vale? De hecho, pues esta nueva economía digital que nos estamos metiendo todos o nos están metiendo a todos sin mucha decisión, realmente la inteligencia artificial es una palanca transformadora para esta nueva economía, ¿vale? Y entonces adquiere una relevancia especial y creo que todos estos movimientos de colaboración, de alineación, de estrategia son muy necesarios porque va a ser pues, realmente algo diferenciador en este nuevo milenio, ¿no? Uh-huh. En este nuevo siglo que nos toca vivir, ¿no? Y de hecho, no sé si algunos habéis oído hablar, pero algunos autores dicen que la inteligencia artificial puede ser la séptima ola de innovación. La sexta ola de innovación fue el Internet y todavía estamos pagando las consecuencias. Siempre se ha dicho históricamente, esto no es nada nuevo, después de una ola de innovación viene una revolución económica, después viene una revolución social y después viene una revolución legal. Todavía estamos pagando la revolución económica, estamos viviendo la revolución social y la revolución legal de lo que supone Internet, que no está regulado del todo. Y sin embargo ya viene esta nueva ola que dicen que puede ser la inteligencia artificial, ¿no? Pero también una particularidad, aquí ya no nos ha pillado tan de sopetón como nos pilló la Internet, ¿no? Sino que, de hecho, por ejemplo, a finales de abril se ha presentado ya al Parlamento Europeo la ley para regular la inteligencia artificial en Europa. Y creo que esto es bueno que lo sepamos, es interesante que los conozcamos todos porque es una oportunidad. Y os digo esto que es una oportunidad porque realmente vamos a ser de los primeros países, de los primeros continentes que tenemos una ley reguladora de la inteligencia artificial, lo cual nos va a dar unas ventajas competitivas en el mercado, ¿vale? Y de hecho, Europa, una de las cosas que está buscando es precisamente liderar esta nueva economía, liderar estos nuevos mercados donde la palanca de la inteligencia artificial va a ser una palanca fundamental, ¿vale? Todos sabemos que hemos perdido la guerra ya en muchos mercados hasta ahora en Europa, pero realmente se abre una nueva oportunidad con esta nueva economía digital, con el Digital Single Market, que ya hablaba la Comisión Juncker, y es muy importante que todos tengamos una estrategia clara de inteligencia artificial y todos vayamos a una con lo que está marcando Europa, ¿no? Y en este sentido, Europa está marcando unas directrices y ahí el marco regulatorio donde se quiere que en Europa haya una inteligencia artificial ética, de género, transparente, responsable, segura,
¿vale? Y todas estas condiciones que está marcando para la inteligencia artificial es el bastión que quiere llevar para liderar en estos nuevos mercados, ¿vale? Entonces creo que eso es importante que lo empecemos todos a asumir y es importante que todos los llevemos cada uno de nosotros a nuestro tocito, ¿no? A cada uno, pues al Instituto Tecnológico de Aragón, donde nos toca, a vosotros como asociación, en esa divulgación, porque son las propuestas de valor que quiere ofrecer Europa en esos nuevos mercados, ¿no? Y también es importante que sepáis que en base a la colaboración, Europa por defecto siempre ha fomentado la colaboración para posicionarse en los mercados, por eso nos ha ido así, de cierto modo, porque siempre hemos competido con industrias donde la mano de obra barata pues nos ha ganado, o en industrias donde la capacidad de inversión también nos ha ganado, son modelos asiáticos, modelos americanos, pero en Europa siempre se ha peleado por la colaboración. Y esto es Painia, es un ejemplo de colaboración, y por ejemplo también se han lanzado nuevas estructuras a nivel europeo que se llaman los Digital Innovation Hubs, uh-huh. El cual os he dicho antes que también coordinábamos desde aquí, desde el instituto, pero que pretende ser, y esto es un imperativo, no es porque nosotros queramos, sino porque nos lo pide Europa, tienen que ser figuras que orquesten el ecosistema de innovación. Porque al final Europa tiene 230 regiones que hacemos todos lo mismo. Y esto no puede ser. Si queremos liderar, tenemos que especializarnos. Y tenemos que remar todos juntos en torno a esas tecnologías, esos centros de competencia que ya se tienen, ¿vale? Y por eso esta figura, ¿no? Han creado esta figura para intentar que realmente se autoorganice el ecosistema en torno a estas tecnologías y en concreto pues aquí en Aragón es inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, ahí es el objetivo que tenemos, es intentar agrupar el máximo número posible de entidades, crear masa crítica suficiente que realmente luego nos permita liderar ese nuevo mercado digital que está viniendo ya, ¿vale? Así es que, bueno, pues no os puedo decir más que bienvenidos todos aquí a Aragón, porque es una tierra donde la inteligencia artificial la tenemos muy clara. Bienvenidos todos a IT Innova, porque creo que hablamos el mismo lenguaje, creo que tenemos los mismos propósitos, y ahora simplemente ser capaces de encontrar esas vías de trabajo, esas vías que nos hagan de verdad trabajar en colaboración y en cooperación, y creo que este evento es el primer granito de arena para empezar a construir este camino, ¿no? O sea que bienvenidos aquí, que esta es vuestra casa, ¿vale? Muchas gracias. Vale. Tenemos la inteligencia palo seco, que decía Gloria Fuertes, que es con la cooperativa. Y una de las cosas que ha señalado, muchas gracias, es también el desarrollo de, y que va en relación con la presentación que viene a continuación, del procesamiento del lenguaje natural, ¿no? El español lo hablan 585 millones de personas, es el 7,4% de la población mundial habla español y estamos haciendo muy poco con tecnologías del lenguaje. No es porque sea yo doctora en lingüística, no se nota, pero hay. Y en relación con esto, pues nuestras ponentes, Paula Peña y Vega Rodríguez Álvarez, perdona, seguro que no soy la primera. Vega para los amigos. Vega. Pues nos van a presentar Cabeza de Ratón o Cola de León, pues esa inteligencia artificial en Aragón, nuestra visión. Y nos van a presentar, bueno, Paula y Vega son actualmente responsables de proyectos técnicos de I+D en el Instituto Tecnológico de Aragón, en esta casa, de Inteligencia Artificial y Sistemas Cognitivos. Paula está especializada en la captura, almacenamiento, procesado y análisis de información y en el uso de estructuras en tecnologías semánticas para estructurar y representar la información, ontologías, grafos, y en la realización de tareas de minería de contenidos, análisis de tendencias, perfilados de usuario, ahora que nos detallaréis, ¿no?, con más precisión. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha realizado varias publicaciones científico-tecnológicas en congresos y revistas de ámbito de los sistemas de información e inteligencia artificial. Paula es ingeniera informática y máster de Ingeniería de Sistemas e Informática por la Universidad de Zaragoza. Y Vega está trabajando en varios proyectos de I+D+I en áreas tales como salud y administración pública, la cual se necesita bastante inteligencia artificial ahí, sobre todo automatización de procesos. Actualmente trabaja en el desarrollo de asistentes conversacionales que permiten hacer más cercanas estas tecnologías con los ciudadanos, sobre todo hacer más accesible, ¿no?, esa información a personas con discapacidad o cualquier tipo de persona, o agilizar esos procesos de acceso a la información, y que interactúan con ellos y en varias aplicaciones para el sector salud. Vega es ingeniera informática por la Universidad Oberta de Cataluña y certificada PMP, Project Manager, es Project Management, que es el último P, que es el último P. Pain, Project Management Pilot. En estos momentos está representando a Itanova en la Asociación Europea, ahora nos lo explicas, que yo la voy a deletrear, igual se dice en inglés,
se dice en inglés, bueno, mejor BDV Dairo. Luego nos explicas también para que conozcamos también, coliderando el grupo de administración pública. Pues sin nada más que añadir, por favor, Paz y Vega y Paula. Esta jornada. Y bueno, mi compañera Vega y yo, bueno, pues os vamos a contar qué hacemos desde dentro del instituto en materia de inteligencia artificial, ¿vale? Para aquellos que no conocéis qué es el Instituto Tecnológico de Aragón, simplemente comentaros que es un centro tecnológico que, bueno, pues tiene su origen ya en 1984 y su principal misión es sobre todo ayudar a las empresas, a las instituciones y en general, bueno, pues a todos que conforman nuestra sociedad, pues a conseguir que a través de la innovación y el desarrollo tecnológico, bueno, pues conseguir alcanzar esos retos y un nuevo futuro. Principalmente, bueno, pues lo que hacemos es aportar soluciones reales e innovadoras basándonos, bueno, pues en lo que conseguimos en las líneas de investigación. Intentamos aplicarlo, bueno, pues a lo que es las empresas. Como ha comentado Cristina anteriormente, pues estamos dentro del grupo de Big Data y sistemas cognitivos. En el equipo somos 25 personas y hay diferentes perfiles. Estamos pues, desde científicos de datos, ingenieros de software, personas que están trabajando con las interfaces. Y eso lo que nos hace es que somos un gran equipo que aportamos diferentes perfiles y características que nos hace poder crear proyectos de inteligencia artificial y cubrir todos los ámbitos del mismo. Aquí nos estamos, dentro de las tecnologías que hacemos que trabajamos dentro del grupo, pues estamos texto a conocimiento, datos a conocimiento, vídeo a conocimiento y también pues lo que son plataformas de Big Data. En la parte de texto a conocimiento lo que hacemos es procesar los textos que tenemos en adquirir tanto de redes sociales como diferentes fuentes de datos y procesamos esos textos con algoritmos de procesamiento natural. También hacemos pues, detección de entidades, análisis de sentimiento y luego lo que hacemos es tratar semánticamente esa información y trabajarla y estructurarla en determinados casos con diferentes ontologías. ¿Para qué? Pues para comprender estos textos y poder hacerlos desglosar el contenido de ellos y poder ofrecérselo de una manera más sencilla a las personas. Luego también tenemos la parte de datos a conocimiento, lo que hacemos es analizar todos los datos que nos vienen y a través de modelos pues buscar patrones ocultos
y crear nuevos modelos que lo que hacen es poder predecir o poder detectar fallos y demás. Si quieres, puedes continuar. Luego tenemos la otra tecnología, que es la de vídeo a conocimiento, en la que ahí, sobre todo, nos focalizamos en la comprensión de escenas, de la clasificación de imágenes y donde, bueno, pues aplicamos sobre todo técnicas de deep learning, bueno, pues sobre todo para detectar a veces, bueno, pues enfermedades o ayudar, mejor dicho, bueno, pues a los médicos en identificación de posibles tumores y todo ello, bueno, pues a través de el análisis de imágenes médicas. Y por último, bueno, tenemos la parte más que tiene que ver con una infraestructura. Al final, todas estas soluciones necesitan tener infraestructuras que permitan procesar y analizar, o sea, grandes cantidades de datos, incluso, bueno, pues para analizarlo. Entonces, para ello, bueno, pues utilizamos distintas tecnologías que, bueno, pues dan solución a este procesamiento de la información. ¿Por qué el título, que no se visualiza muy bien, pero de cabeza de ratón o cola de león? Bueno, pues sencillamente porque al final, desde dentro del instituto, no somos gigantes tecnológicos como puede ser Google, Amazon, ni tampoco a lo mejor tenemos un renombre como puedan tener, bueno, pues otros centros tecnológicos, se nos conoce más a nivel regional, ¿vale? Poco a poco es cierto que se nos va conociendo más a nivel pues nacional, incluso a nivel europeo, pero lo cierto es que, bueno, pues llevamos mucho tiempo trabajando en este tipo de tecnologías desde aquí, desde el instituto. Trabajamos con, bueno, pues multitud de empresas de distinta índole, es decir, desde pequeñas empresitas, medianas, grandes, en el que también aparecen muchos sectores. Trabajamos desde, bueno, pues la automoción, el turismo, con la administración pública, con logística, con el sector TICs. Al final, bueno, pues abarcamos muchos sectores y bueno, nuestra colaboración muchas veces es a través de proyectos que pueden ser por financiación privada o bien pues financiación pública competitiva, que puede ser también a nivel regional o nacional, pero también bueno, pues empezamos, tenemos bastante voz ya, empezamos a tener renombre en Europa, ¿vale? Sí que es cierto que desde el instituto estamos como a medio camino entre lo que es la universidad y lo que es la empresa. Aquí hacemos investigación, pero no es una investigación tan pura como puede ser la de las universidades, sino que hacemos una investigación aplicada en tratar de, bueno, pues un poco dar un paso adelante, un valor añadido a estas empresas, ¿vale? Con esa investigación para, bueno, pues a través de la innovación tecnológica puedan alcanzar sus objetivos. ¿Cómo contribuimos a todo esto? Pues bueno, tenemos, como ya ha dicho mi compañera Paula, tenemos voz en Europa. Somos miembros de la Big Data Value Association, que es la parte privada de la Comisión Europea. Es una entidad sin ánimo de lucro, donde hay más de 200 empresas de diferente ámbito, hay desde multinacionales, universidades, centros tecnológicos, pequeñas empresas, y lo que se hace ahí es definir la estrategia de la inteligencia artificial dentro de Europa, y se ayuda en todos los procesos. Pues por ejemplo, si hay ahora en todo el proceso que se está definiendo de convocatorias europeas, se opina, se puede en diferentes ámbitos, como puede ser la ética, también se da la opinión como grupo. Y por ejemplo, hemos participado en lo que es la elaboración de la Agenda Estratégica Europea en Inteligencia Artificial en la última versión que hubo, y luego a partir de la asociación también hemos participado en varios congresos, como es el European Big Data Value Forum, que es un evento anual que se va realizando en diferentes países, y la Data Week, que por ejemplo esta última fue en el mes de mayo. También somos co-líderes en el grupo de administraciones públicas de Smart Governance and Smart Cities, y también somos bastante activos en el grupo de agroalimentación. ¿Qué nos aporta también a nosotros estar dentro de esta asociación? Aparte de saber las tendencias que hay en Europa, pues también nos aporta el
acceder a diversos proyectos europeos. Por ejemplo, hemos accedido a uno que se llamaba TT, Transforming Transport, que lo que hacía era aplicábamos lo que era la inteligencia artificial al tema de la logística, al tema de la distribución y del comercio electrónico. Y ahora, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto que se llama EUHAS for Data, en el que es la construcción de una federación de DIHs, como se ha comentado Pablo. Somos el parte del DIH Aragón, estamos llevando la organización del DIH Aragón, y entonces en este proyecto lo que se hace es una federación de DIHs a nivel europeo, donde se expondrán una serie de servicios y de datos, y el objetivo es promover que las empresas a nivel regional puedan acceder a esos recursos tanto a nivel regional como a nivel europeo, y que pues evitemos duplicidades. Y bueno, realmente estamos en bastantes proyectos europeos. Otro de ellos es, por ejemplo, el Grapevine. Al final, que tratamos con tecnología de Big Data e inteligencia artificial, estamos intentando mejorar los actuales sistemas que hay para detectar plagas en el sector del vino, ¿vale? Entonces, al final, pues es algo que repercute en bastantes empresas de nuestra comarca y es importante. Y hay más, como Detecta, en el que al final es el desarrollo de un sistema dinámico en el que sugiere distintos itinerarios formativos a los usuarios del sector de la construcción que quieren alcanzar una determinada ocupación, sabiendo o conociendo de qué posición ocupan actualmente, y en base, bueno, pues un poco pues considerando su perfil y que, viendo a ver qué certificaciones tiene que conseguir para alcanzar esa posición. Y entonces esto sirve para tanto los empleados que quieren eso o alcanzar o aspirar a algo más, como para los que ofrecen empleo. ¿Vale? Luego, a nivel de empresas, también trabajamos con diversas empresas de aquí de Aragón, tanto de aquí de Aragón como pequeñas empresas como multinacionales. Pues es el caso, por ejemplo, de OCI Vigilance, donde creamos una herramienta que lo que hacía era buscar información dentro de lo que es Google Academics sobre diferentes artículos que hablaban sobre el uso de los medicamentos, de los principios activos que tenían y demás, y cómo, qué condiciones podían tener, y entonces eso lo recopilábamos todo en una misma base, en una misma base de datos, y lo hacíamos pues una búsqueda más ágil a nivel a los usuarios. Luego también para el tema de toma de con Bayer, para el tema de toma de decisiones y normalización normalización y estructuración de su información. Y luego, por ejemplo, con DKV, pues como ha dicho Cristina, trabajamos también en el tema de procesamiento del lenguaje natural. Al final, bueno, pues tienen un montón de encuestas que por parte, bueno, pues los clientes expresan su satisfacción o no satisfacción de un determinado servicio. Entonces ahí, sobre todo en esas encuestas y en esos campos de texto abierto, lo que se intenta es analizarlo pues para poder de alguna manera extraer información de valor a la empresa, para decir, bueno, pues si se me están quejando del cuadro médico, tendremos que tomar acciones, ¿vale? Entonces estamos un poco en ese proceso. Y bueno, pues con otras empresas de telecomunicaciones como es Másmóvil, pues también con el tema de redes sociales, ¿vale? Al final se intentaba monitorizar y correlar información que provenía de sus redes propias con las de redes sociales. Entonces, ¿para qué? Para identificar qué impacto tienen problemas de red en la opinión de los usuarios. Es decir, al final, claro, si yo tengo un problema de red, la red va a subir de la gente quejándose, pero a veces podemos adelantarnos y ver que si en una determinada localidad pues empieza a haber quejas de que no tengo red, pues ahí ya puedo anticiparme, tomar medidas antes de que pues el desastre sea mayor. Con otras, bueno, pues empresas, bueno, pues hemos trabajado, por ejemplo, con Thermolympic, que es una empresa de inyección de plásticos, en el que aquí, sobre todo, a través también, bueno, pues de modelos de inteligencia artificial, lo que se hacía era identificar, bueno, pues posible o predecir defectos en las piezas fabricadas. Entonces, ¿esto qué quería decir? Al final se creó un sistema que
en cierta manera generaba una alarma en la que el usuario podía ver si una pieza ya era defectuosa para descartarla antes de tiempo y no toda una serie de piezas descartarlas. Entonces, al final esto evitaba o suponía un ahorro de costes a la empresa. Luego, por ejemplo, en temas de tratamiento de texto hemos trabajado pues, con Fortec y con BSH. Con Fortec lo que estamos haciendo es un proceso, estamos trabajando con ellos desde hace muchos años uh-huh. y ahora en este proyecto desde el principio, que es la generación de cursos online. Entonces lo que hacemos es extraer la información de diferentes fuentes, como pueda ser Wikipedia o textos de PDF que ellos nos están mandando, y entonces en función de una serie de criterios se está recogiendo la información, se está organizando en el formato de cursos que ya se tiene, se está resumiendo la información y se saca y se publica, se hace una primera versión del curso, con el objetivo de que la persona que está creando el curso no lo cree desde cero y le sea más sencillo y más rápido el curso, luego por el generar el curso online. Y luego pues también viendo la información que se tiene con BSH, por ejemplo, viendo la información que existe en redes sociales y demás, se puede ver qué es lo que opina la gente acerca de las placas de inducción para ver si realmente esas placas están cumpliendo las expectativas que los clientes esperan. Y bueno, estos son pequeños ejemplos de proyectos que estamos con la empresa, pero también trabajamos bastante con la administración pública en lo que es el tema de salud, que Vega os puede contar. Bueno, pues en el tema de salud hemos trabajado en diferentes ámbitos. El último proyecto, y así más, quizá que más impacto está teniendo, pues es a partir de la historia clínica de los pacientes, ver cómo un paciente enfermo de COVID evoluciona su enfermedad y de esa manera ver anticiparnos al tratamiento que tiene que seguir, pues si a lo mejor se va a introducir, va a ir a la UCI, o ver un poco la gravedad de cómo le va a afectar el COVID a ese paciente en base a lo que es su historia clínica. Luego también hemos estado trabajando en diferentes ámbitos, como puede ser el cribado del cáncer de colon, de ver el análisis analizar los datos para ver las condiciones, predecir que si un usuario va a desarrollar un cáncer de colon o no. Y como hemos dicho, en tratamiento de imagen, pues tenemos un pequeño piloto donde se detecta los nódulos en el cáncer de pulmón para ver si una persona tiene cáncer, está desarrollando un cáncer de pulmón o no. Luego también, bueno, pues con el Departamento de Hacienda y Administración Pública también estamos haciendo pilotos. Ellos querían introducir un poco, pues eso, digamos, las tecnologías de procesamiento del lenguaje de la información, y entonces lo que se está haciendo es un piloto de encontrar patrones, ¿vale?, de texto en las escrituras que permitan generar alarmas de posibles fraudes que se puedan cometer en las transmisiones de bienes, ¿vale? Entonces, estamos trabajando con ellos y ya hemos hecho bastantes supuestos, y la verdad que les está ayudando a una cosa que era muy manual, que tenían que mirar escritura, ver si estaba este dato, esta cantidad o tal, pues de manera ya automática ya les sale, digamos, pues esa clasificación de si hay un posible fraude para, en ese caso, pues indagar más sobre el tema, ¿vale? También con ellos hemos hecho otro piloto, que era el desarrollo de una herramienta que permitía la generación automática de exámenes de tipo test, ¿vale?, sobre derecho y en base a una normativa. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues cuando tienes que hacer una oposición hay que generar esos exámenes. Entonces se hizo un piloto pues para, pues eso, en base a la dificultad de las preguntas, pues que te generara, aunque luego fuera pudiese ser modificable pues por el usuario que está generando el examen, ¿vale? En el entorno de administración electrónica, pues en un principio empezamos a trabajar, a estudiar toda la información que había dentro del Gobierno de Aragón y poder estructurarla y crear una antología que ayudara a estructurar. Entonces se creó la EI2A, que sirve para ordenar y estructurar toda esa información que viene de muchísimas fuentes ahí y ponerla en Open Data.
A partir de eso, luego han surgido otros proyectos y concretamente pues estamos desarrollando un asistente virtual, un chatbot, que lo que hace es el usuario le puede realizar cualquier pregunta relativa a la información que hay dentro de Open Data. Nos hemos centrado más a lo mejor en temas de turismo, agricultura y 5 temas que son más importantes, y entonces el asistente virtual detecta la intención que tiene el usuario, identifica la pregunta y lo que quiere saber y pregunta en Open Data y trata de traer la información más próxima a lo que el usuario está solicitando, de una forma pues con un lenguaje natural y sin necesidad de estar buscando y perdiéndose en páginas. Hombre, al final a través de estos pilotos de alguna manera, bueno, pues se deja como un pozo de conocimiento de la utilidad que tienen estas herramientas y realmente con estos proyectos sí que están viendo un poco que se le puede sacar partido, ¿vale? Entonces esperemos que sigan en esta línea. Y bueno, hasta ahora os hemos presentado que hemos trabajado eso con grandes empresas, medianas y pequeñas, pero también a veces, bueno, pues ofrecemos aquí desde Lita como programa Sino Idea, en el que vienen personas con una idea y les ayudamos a tangibilizar, perdón, hacerlas realidad, ¿vale? Entonces es el caso de Cyrano, ¿vale? Al final, Miguel Santolaria es una persona ya jubilada, que es maestro de, bueno, pues una zona rural, había sido de la provincia de Huesca, y al final siempre, bueno, pues había perseguido la idea de que partiendo de los léxicos es posible compartir culturas. Entonces, todos sabemos que en un texto hay palabras, las palabras se relacionan entre sí, que esto genera pues redes semánticas conceptuales y que cada una de estas redes semánticas conceptuales es distinta en cada cultura. Entonces lleva 27 años el hombre con esta idea y introduciendo o haciendo un diccionario en el que ya tiene 98.000 y pico variables conceptuales, en el que, bueno, pues va mapeando de un texto, sacando qué significado tiene, qué significado tiene en otra cultura. O sea, tiene una red generada ahí, pues la verdad que es impresionante, ¿vale? Y es algo que el hombre, pues por dedicación y porque le apasiona, pues lo ha ido introduciendo poco a poco. Entonces, bueno, pues vino como un poco a nosotros para, bueno, pues con ayuda también de la Fundación ECUP. Lo que quería era hacer o que este proyecto de alguna manera fuera la salvaguarda, ¿vale?, del patrimonio lingüístico y hacer una especie de un portal colaborativo que fuera parecido a Wikipedia y DBpedia y en el que pues la gente luego contribuyera a mejorar este diccionario, ¿vale? Entonces un poco pues ahí estamos en labor de cómo poder, bueno, pues sentar las bases para llegar pues a este proyecto final que tiene este hombre y la verdad que es apasionante, de verdad. Y bueno, pues para finalizar, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Pues bueno, que aunque no seamos grandes como puedan ser otros centros tecnológicos que hay en otros sitios, como pueda ser Madrid, Barcelona, que a lo mejor no tenemos el acceso a diferentes tipos de ayudas o lo que sea, que podemos ayudar a los que están a nuestro alrededor y también podemos ser una puerta de entrada hacia otro tipo de proyectos, como pueden ser proyectos europeos o incluso difundir nuestro conocimiento y ayudarles a desarrollar sus ideas. Entonces, que a lo mejor todos juntos, aunque seamos pequeños, pues nos podemos convertir en un león. Y que aquí, bueno, pues cada vez se hace más inteligencia artificial y que, como hemos dicho, pues eventos así en los que compartamos cosas viene muy bien pues para al final, bueno, pues convertirnos en un gran león, ¿no? Y que se nos conozca ahí más a nivel internacional, la verdad. Y bueno, por nuestra parte, esto es todo. Agradeceros vuestra atención. Bueno, me ha fascinado. Bueno, como lingüista, ya, tengo la lagrimilla aquí. También quería...
Paula y Vega. Bueno, pues a continuación, espera que me saco la chuleta. Mario, si quieres subir. Ahí, ahora. Ahí. Nada, se me ha bloqueado, o sea, Mujeres Tech. Ahora ya. Bueno, pues muchísimas gracias. Y a continuación tenemos a Mario Mirabete del Castillo, un entrepreneur, un fundador. Está especializado en Data Analytics y Data Science y es uno de los fundadores de ZZ Data Labs, empresa dedicada al desarrollo de productos dedicados a la explotación del Big Data. Para quienes lo sepan, la inteligencia artificial necesita del datos, si no, no existe, o sea, es la materia prima. Graduado en Ingeniería de Telecomunicación y Máster de Big Data en Data Science, Mario es un apasionado de los productos digitales e inteligencia artificial y comenzó a trabajar en plataformas de datos desde el principio de su carrera, chico listo, desarrollando soluciones de software para distintos sectores. Actualmente dedica su tiempo al desarrollo de PitGeo, se dice así, y en inglés sería PitGeo. Oh, yeah. Una plataforma, hombre, ya que pensemos internacional, Think Global, o sea, eso. Una plataforma de Location Intelligence, luego nos lo explicas, oh yeah, que ayuda al sector retail en la toma de decisiones respecto a sus puntos de venta. Aquí hay mucha pasta. Te dejo, María, muchas gracias. Soy uno de los fundadores de PitGeo, Location Intelligence, por ahí sentados hay otros dos. Así que nada, créditos para ellos también. Y lo que os quería contar hoy es un poco, pues bueno, qué es esto del Location Intelligence, de dónde sale y un poco cuál es el motor inteligente que utilizamos para recomendar zonas en el sector retail, ¿no? Pensemos en un supermercado que quiere expandirse a una nueva provincia en la que nunca ha estado y que quiere escoger la mejor zona en la que quiere empezar a abrir su nueva tienda, ¿no? Su nuevo punto de venta, ¿no? Entonces, el problema principal que nosotros atacamos desde PitGeo, que por cierto PitGeo es una startup inoidea, estuvo en el programa que mencionabais antes, el problema que pretendemos atacar es básicamente este, ¿no? Tenemos que elegir una ciudad en la que abrir nuestra próxima tienda y tenemos que elegir dentro de esa ciudad pues, el barrio, la calle e incluso el local, que es el óptimo para el nuevo punto de venta, ¿no? Entonces ese es el nicho de mercado o el problema principal que pretendemos atacar desde PitGeo, ¿no? ¿Qué hemos desarrollado nosotros desde PitGeo? Pues hemos desarrollado un software, una plataforma en la nube, que bueno, se caracteriza por ser sencilla, sobre todo, utilizando métricas geolocalizadas muy simples. Se caracteriza también por ser muy personalizable, porque pues, bueno, puede ser tanto un supermercado como una lavandería, como una pues, empresa de trasteros o una cadena de ópticas, ¿no? Al final no distingue dentro del subsector del retail. Pero sobre todo lo que es PitGeo es inteligente, ¿no? Hemos construido un motor algorítmico de inteligencia artificial propietario, desarrollado in-house, que lo que hace es encontrar precisamente las mejores zonas dentro de España para una nueva tienda, ¿no? En función del subsector en el que se ubique nuestro cliente, ¿no? Entonces el problema que teníamos aquí era cómo podemos aprender de la red existente de puntos de venta de un cliente, pongamos de nuevo el ejemplo de los supermercados, para predecir el comportamiento de un nuevo punto de venta, ¿no? Digamos que yo conozco los puntos de venta existentes en la red actual en toda la geografía española y ahora quiero saber cómo funcionaría un nuevo supermercado en un nuevo municipio en el que nunca he estado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esta predicción, ¿no? Y aquí con lo que trabajamos son con los datos masivos de los que disponemos, que son casi todos además públicos, ¿no? Por una parte, a la izquierda, lo que vemos es los datos que conocemos, y aquí tenemos España dividida en 35.000 microregiones, que son las secciones censales, ¿no? Y en cada sección censal lo que sabemos son pues, los datos sociales y demográficos, como es la población, por edad, por estado civil, por nivel educativo, género, por supuesto. Sabemos también datos de viviendas, cuántas viviendas hay por metro cuadrado, cuántas viviendas hay por habitaciones, por precio, por tipo de construcción, antigüedad, etc. Y podemos saber el número de hogares que hay en esas viviendas, ¿no? Cuántas personas viven por hogar, cuántas unidades familiares se encuentran allí, etc., ¿no? Luego tenemos los datos de consumo y renta, y ahí tenemos pues, el consumo en alimentación, el consumo en restauración, el consumo en farmacia, el consumo en distintas categorías, ¿no? Y por supuesto la renta, ¿no? Los ingresos de la población que vive allí por persona, por hogar y la capacidad de gasto que tienen, ¿no? Además tenemos los datos de movilidad peatonal, es decir, no solo la gente que vive allí, sino la gente que se desplaza
hasta cada una de las microrregiones que tenemos a pie y en coche y que por lo tanto es susceptible de realizar una compra física en esa zona. Y por último, marcadores comerciales, ¿no? Todo lo que son la competencia de nuestros clientes en cada una de las 35.000 microrregiones de España, ¿no? Entonces, esto por un lado ya tiene muchísimo valor porque es Big Data que nosotros digamos, hacemos disponible de una forma sencilla en una plataforma fácil de acceder, ¿no? Pero es que además podemos conocer la otra pata, ¿no? Que son los datos de pues nuestros clientes o los usuarios, ¿no? Los retailers. Y ahí podemos saber la posición de sus puntos de venta, la facturación de cada punto de venta, la antigüedad de la marca en esa localización en concreto, la superficie del local que tiene, el horario y la tipología del punto de venta, ¿no? Entonces, mezclando estos datos de las microrregiones con estos datos de los puntos de venta, lo que podemos hacer es caracterizar cada punto de venta por sus métricas operacionales y sus métricas geolocalizadas, ¿no? Como es la población que vive en las microrregiones de alrededor, ¿no? Y precisamente eso es lo que hacemos. Lo que hacemos son 5 fases y abordamos el problema como un problema de machine learning tradicional, ¿no? Lo que tenemos es, primero asignamos a cada punto de venta las microrregiones contiguas, y lo que hacemos es extraer las variables características de la zona, ¿no? Pues yo tengo un supermercado que sé que está en Zaragoza capital, en la calle X, y que a su alrededor viven 80.000 personas, que hay 19.000 viviendas, que hay 15.000 hogares, que el gasto medio es de X miles de euros al mes en las categorías del supermercado, ¿no? Y con esas variables características, lo que hacemos es asociarles las métricas de la tienda. En este caso, pues ese supermercado tiene una facturación de 1 millón de euros anual, tiene 15.000 tickets cada mes y además tiene un beneficio de 200.000 euros al año, ¿no? En tercer lugar, lo que hacemos es, oye, ahora que conocemos para cada local las variables que caracterizan el local o el entorno del local y cómo es el rendimiento de ese local, vamos a intentar aprender de ello, ¿no? Y dadas unas variables de entorno, intentar predecir cuál va a ser la facturación del local. Y una vez que la máquina ha aprendido, nuestro algoritmo ha aprendido para cada cliente por separado cómo funciona su red de tiendas en función de su entorno, lo que hacemos simplemente es predecir en todas las regiones de España, ¿no? Pues lo que tenemos es una puntuación, una estimación de ventas en cada una de las 35.000 regiones de España para cada cliente. Y con eso, el quinto paso es recomendar pues, las que están arriba en la lista, ¿no? Las que salen una estimación de ventas mayor que en el resto, ¿no? Si simplificamos mucho el problema, lo que tenemos al final son pues bueno, datos de puntos de venta, datos de microrregiones que preparamos, combinamos en los pasos 1 y 2, entrenamos nuestros algoritmos, predecimos para todas las microrregiones de España y finalmente damos una recomendación, ¿no? Entonces yo quiero hacer un poco de foco en la parte un poco más técnica de esto, ¿no? ¿Cómo hacemos ese entrenamiento? ¿Cómo hacemos esa recomendación? ¿Cómo son las tripas de esto, ¿no? Que no sea una caja negra. Y aquí hay 3 opciones, ¿no? Que hemos barajado a lo largo de la historia de PicGeo, además con la colaboración de Lita en alguna de ellas, ¿no? La primera es buscar para cada microrregión los puntos de venta que se encuentran en las zonas más parecidas, ¿no? Pues tengo la microrregión 1, que estoy intentando investigar, que viene definida por su población, su renta, la movilidad, las viviendas, la competencia, los locales disponibles, etcétera, y que quiero estimar sus ventas, ¿no? Supongamos que no las conozco, pero sí que conozco cómo están caracterizados los puntos de venta que ya tengo en mi red, ¿no? Pues el punto 1, el punto N, y todos los puntos de venta intermedios. Y sé lo que venden esos puntos, cuál es la facturación de esos puntos de venta, ¿no? Entonces lo que calculo es una métrica de similitud de cada punto de venta a la región que yo estoy en este momento analizando y lo que puedo hacer es ponderar esa similitud por la venta de cada punto de venta y llegar a un número que me dé una estimación más o menos precisa de lo que vendería en esa nueva región, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta aproximación? Bueno, pues que puede haber una microrregión que no se parezca a ninguno de mis puntos de venta existentes ahora, ¿no? Entonces ahí el algoritmo diría, no sé qué decirte aquí porque no se parece a nada, ¿no? Una segunda aproximación que utilizábamos en PicGeo es la de hacer una pequeña regresión lineal, ¿no? Aquí está muy, 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 muy simplificado. Imaginemos que la facturación depende solo de la población, ¿no? Pues a mayor población, mayor facturación, ¿no? Y aquí lo que tendríamos es simplemente, pues oye, la facturación es una ecuación sencilla, lineal con la población, ¿no? De esta forma, pues oye, para una región con una población mayor o menor a las de mis puntos de venta actuales, seguiría siendo capaz de predecir, ¿no? Pero bueno, el problema de esta solución es que no todo es así de lineal y bonito en el mundo real, sino que posiblemente haya un tope cuando la población crece, no podré vender infinito si la población es grande, ¿no? Y por lo menos por abajo también, ¿no? Habrá un mínimo de población que necesitaremos para poder llegar a un mínimo de ventas, ¿no? Y bueno, esto por supuesto es una fórmula más compleja, que tiene en cuenta la renta, los competidores, la movilidad, las viviendas, pero finalmente el algoritmo por el que nos estamos decantando últimamente es el de
una red neuronal un poco más compleja, ¿no? Aquí lo que tenemos ya es, bueno, pues para cada una de las tiendas conocemos las características aquí en verde, conocemos el volumen de facturación en intensidad de azul, y lo que hacemos es introducírselo a una red que es capaz de encontrar relaciones no lineales entre las variables de entrada y es capaz de relacionar, pues oye, la renta con el consumo y con la población menor de 20 años y a su vez con la movilidad que venga de esta región y no con la que venga de esta otra, ¿no? Lo que hacemos es realizar un modelo un poquito más complejo, un poquito más profundo, pero bastante más preciso, ¿no? Entonces, bueno, esta es la versión en la que estamos ahora mismo investigando en PicGeo con ayuda del ITA, de otros organismos, con financiación pública que estamos buscando también. Y nada, porque veáis un poquito ya para terminar cómo ven esto nuestros clientes, ¿no? Parece muy complejo, pero en realidad los clientes lo que hacen es simplemente, pues bueno, pueden descubrir, ahora en la zona aquí en medio de Madrid, cuáles son las métricas geolocalizadas, ¿no? Población, renta, voto en elecciones. Simplemente les basta con buscar Zaragoza en el buscador. Allí les lleva PicGeo. Simplemente dibujan un área de influencia que es automática también, hasta dónde llegar a su tienda a 10 minutos andando, y allí les da precisamente pues, unas predicciones de este área, ¿no? Pues ahí lo vemos, 300.000 euros de venta, 1.000 clientes, y si quieren buscar las mejores zonas, pues tienen una pestaña, justo me he ido, tienen una pestaña, la voy a poner ahí en... Ahí está, ¿no? Tienen una pestaña en la que directamente les lista las zonas de Zaragoza que tienen una predicción de ventas mayor, específicamente para su marca, ¿no? Para su cadena. De nuevo pueden generar su área de influencia y les marca ahí, pues ahí tenemos una zona mucho mejor para su marca, ¿no? Y de nuevo de esa zona pues pueden volver a investigar todas las métricas geolocalizadas de población, de viviendas en este caso, de consumo, como veremos ahora. Ahí está el consumo, por ejemplo, pues la renta por persona, la renta por hogar, el gasto en distintas categorías, etcétera, ¿no? Entonces, al final, lo que hemos logrado en PicGeo es desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial que es capaz de aprender cuáles son las mejores zonas para un nuevo punto de venta dentro de un negocio concreto del sector retail, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentos con este logro y vamos a seguir trabajando en hacerlo pues, todavía más preciso y todavía más accesible para los retailers más pequeños, ¿no? Que son los que a día de hoy, con pocos puntos de venta, todavía no tienen datos suficientes como para que PicGeo pueda aprender de ellos, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte nada más. Si queréis saber sobre PicGeo, picgeo.com, y si no, preguntas, las que queráis. Una duda. ¿Existe la posibilidad de que alguien quiera invertir y no saber en qué y esto le diga en tal zona falta la cosa? Claro, claro. En esta etapa inicial que iniciamos hace un año, en principio no, ¿no? Porque el algoritmo no sabe cuál es el sector que mejor funcionaría en una zona determinada, ¿no? O para el sector en el que se quiere invertir, cuál es la mejor zona, ¿no? Ahora bien, conforme vamos teniendo más y más clientes y más datos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es almacenarlos agregados, tratarlos, para en el futuro ser capaces de hacer precisamente esto, ¿no? Viene un inversor y lo que quiere es, o bien en una zona concreta, dime cuál es el sector que mejor se ajustaría a esta zona, o bien para un sector en el que soy especialista, dime cuál es la mejor zona aquí, ¿no? Pues una cadena de supermercados que entra en España y todavía no tiene ninguna tienda en España, ¿no? Y quiere saber por dónde empieza, ¿no? Tiene claro que quiere Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y cuáles son las mejores zonas para mi marca que tiene estas características dentro de esta geografía, ¿no? O un inversor que viene y tiene muy claro que quiere abrir en la Costa del Sol, pero no sabe exactamente qué subsector dentro del retail, si tiene que abrir una tienda de ópticas o si tiene que abrir una tienda de hamburguesas, ¿no? Entonces, esto PicGeo lo va a poder hacer en el futuro y es uno de nuestros objetivos de desarrollo tecnológico en los próximos 2 años, ¿no? Entonces, sí estamos de camino a eso, sí. Muchísimas gracias, Mario. Me parece fascinante. Además, en ese sentido, me parece el potencial, lo que decías tú, ¿no? De la escalabilidad. Por ejemplo, estoy pensando en una cervecera que quiera abrir bares o impulsar a bares o ayudar a hostelería, ¿no? Hotelería y todo el potencial que tiene. Enhorabuena. Enhorabuena, me parece, vamos. Bueno, qué talentazo hay en Aragón, las investigadoras. Este señor con sus amigos. ¿Cómo os llamáis el resto del equipo? ¿Jorge y? Eduardo, encantada, que esto, de esto se trata. Y tú preséntate, que te has hablado antes, ¿no? Pero preséntate, vamos haciendo networking.
Claro. Que además, voy a lo puedo decir, Joaquín, nos invitó Turismo, hoy Turismo, Teruel Existe, organizó en el Senado unas jornadas de divulgación e invitó a Spain AI, y la gente de Spain AI delegó en mí esa labor de decir lo que era la inteligencia artificial a sus señorías o nuestras señorías, y fue el partido, bueno, Joaquín quien nos invitó. Bueno, la última charla, la verdad es que a mí se me está resultando súper corto, no nos vamos a ir, no es porque esté diluviando fuera, que va, en absoluto, igual porque tampoco podamos volver a casa, ojo, que tampoco, para eso hay que aplicar la inteligencia a palo seco, como decía. Bueno, pues nuestra última charla, Inteligencia y Atmósfera, con Pilar Boudet. Bueno, Pilar Boudet es una persona a la que admiro y que tuve el placer de conocer en el Salón Internacional de Emprendimiento de Huesca, en el SIE. Coincidimos en una mesa redonda y desde entonces pues yo me he hecho groupie, fan y de todo. Soy su follower. Es empresaria, bueno, la trayectoria profesional y empresarial de Pilar Boudet está basada en inspirar creación, inspirar la creación, desarrollo y dirección de empresas desde su fase de inicio, crecimiento y éxito, buscando maximizar el valor para los accionistas, empleados y la sociedad, aprendiendo y enseñando en entornos nacionales e internacionales, con equipos motivados multitask en variedad de empresas. Desde 2009, Pilar es fundadora y CEO del grupo Bula, que comprende Bula Investment Company, empresa dedicada a consultoría estratégica y gestión empresarial en las diferentes fases de crecimiento de pymes, business angel, smart capital, y también está la otra parte, ¿no? Bula Management y gestión de y service, dedicada a la inversión y gestión de inmuebles, consultoría y gestión de family office. Pilar es Chief Business Development Officer de Weather Partner, por eso está aquí hoy, empresa especializada en procesar y desarrollar en HPC, luego nos lo explicas, la explotación y análisis de datos de multitud de variables con origen en la atmósfera, representadas con dashboards, gráficas, mapas que mejoran la toma de decisiones y minimizan riesgos. Ya sabéis que el generador de datos mayor del mundo, no son las redes sociales, es el tiempo, el clima, y sino que nos lo digan hoy. Años atrás, bueno, esta señora para mí es una referente empresaria aragonesa, consiguió llevar a su empresa familiar, Cableados Integrados con sede en Belchite, a una empresa internacional referente del sector auxiliar del automóvil, ya como ACE Automotive Group, dedicada a la fabricación de partes eléctricas y plásticas para el automóvil, situándose en 5 países, con 5.000 trabajadores, con 12 fábricas localizadas en Europa y América, con sede principal en Zaragoza, la cual vendió en 2006 al Fujikura Group de Japón. No nos vas a decir por cuánto, ¿verdad? No nos lo va a decir. En cuanto a su formación, Pilar es Master in Corporate Business Administration por la Universidad Ramon Llull y especialista en Auditoría y Contabilidad por la Universidad de Alcalá. Muchísimas gracias, Pilar. Todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, me llamo Pilar Boudet, como ha dicho Chris. Estoy aquí para presentaros lo que hacemos en The Weather Partner. Formo parte de su equipo, equipo que está formado por físicos e ingenieros. Como veréis, el título se llama Inteligencia y Atmósfera y se basa principalmente en el concepto de que la atmósfera, un segundo. No pasa. Te doy ahí. Vale. La primera pregunta que voy a lanzar así a vosotros es: ¿por qué es más fácil llegar a Marte que predecir con exactitud el tiempo que va a hacer mañana? ¿Por qué digo esto? Porque tendrían que transcurrir 10 elevado a 30 años para encontrar un día atmosféricamente idéntico al día de hoy. ¿Esto qué significa? Que estamos, desde Weather Partner, nos movemos en un ecosistema caótico, complejo y desafiante.
aquí os muestro de una forma sencilla cuál es nuestro proceso de trabajo. O sea, de Weather Partner nos focalizamos en clima, meteorología y la observación de la atmósfera. Cuando hablamos de observación de la atmósfera, hablamos de todas las variables que en la atmósfera se distribuyen, desde la temperatura hasta índices de contaminantes, gases de efecto invernadero, toda la serie de elementos que están distribuidos en la atmósfera. Nosotros comenzamos por coger los datos de fuentes válidas, como son la NOAA y la Agencia Europea de Previsión de Meteorología a Plazo Medio. La NOAA es la norteamericana y la ECMWF es la europea. Lógicamente también captamos información de satélites, de sensores, de estaciones meteorológicas. Todos esos datos que los agarramos en RAW los pasamos por un análisis de datos previamente para intentar que captarlos lo más puros posibles. Luego los pasamos por modelos numéricos, modelos complejos, matemáticos, estadísticos, etcétera. Lo convertimos en información meteorológica, climatológica, hidrológica, hidráulica, para valorar riesgos. Usamos herramientas basadas en técnicas de inteligencia artificial, por supuesto, eficientes, y representaciones gráficas de todos los sistemas que se pueden manejar, GIS, etcétera, dashboard, gráficas, mapas, sistemas de alerta temprana, sistemas de ayuda a las decisiones. El High Performance Computing que presentaba, que me decía Cristina que lo explicase, pues es, todos lo sabéis, es el concepto de supercomputación, que es lo que nos ha permitido en este momento poder manejar toda la cantidad de datos que la atmósfera maneja, donde podemos encontrarnos que, por ejemplo, la NOAA en un día esté manejando 10.000 gigabytes de datos. Eso solo se puede trabajar de cara a presentar información o herramientas que nos permitan, como lo que buscamos, que es minimizar riesgos y costes y, por supuesto, mejorar toda la toma de decisiones. Ahí abajo os muestro un poquito lo que algunas de las herramientas con las que trabajamos son herramientas muy visuales, la mayoría de ellas, o prácticamente todas, menos lo que sean datos estadísticos, que lógicamente aquí no os los he presentado, o la data histórica. Aquí voy a enseñaros algunos casos de uso en los que de formato que trabajamos. Solo os voy a presentar tres, pero tenemos muchos más, lógicamente. Este es el pronóstico meteorológico de alta resolución. Aquí hablamos, lógicamente, de precisión, hablamos de modelos numéricos regionalizados y supercomputación, obtenemos variables meteorológicas relevantes con un pronóstico en alta resolución, que podemos llegar a un kilómetro por un kilómetro para las próximas 72 horas. Aquí la incertidumbre es mínima, porque como debéis comprender y como os he dicho, en un ecosistema caótico como es la atmósfera, conforme nos vamos alejando, el concepto de incertidumbre aumenta, pero bueno, es lo que hay. Entonces, este sería el concepto más preciso. Aquí os puedo decir, solo os enseño un ejemplo comparativo. El mapa de la izquierda sería el mapa tradicional. De la derecha es el que hace uno de los modelos que estamos trabajando en The Weather Partner. Este particularmente es de temperatura y lo que está haciendo, este es a 5 por 5 kilómetros. Vale, entonces, lógicamente, el detalle es muy amplio y eso, lógicamente, se le da muchísima capacidad de mejorar en toma de decisiones o analizar o simular escenarios distintos para diferentes actividades. Bueno, aquí pone una relación de algunas de las variables que manejamos. Como veréis, al final lo que dice es y otras variables específicas según actividad. O sea, fácilmente podríamos estar hablando de más de 250 variables con las que se pueden trabajar. Otro de los casos que os traigo es el concepto de las energías renovables. No sé si habréis pensado que el concepto de la meteorología y la climatología, lógicamente, es uno de los factores determinantes en todo lo que se refiere a las energías renovables. Todo lo que se refiere realmente al cambio climático y a la transición energética.
O sea, somos uno de los factores básicos de la multiplicación. Entonces, esto, por ejemplo, pues es un servicio de análisis y seguimiento para parques eólicos, donde todos sabemos, los que somos de Aragón, que el aire en esta tierra sopla fuerte y con ganas, más que Rasmia, ya diría yo, lo que sopla aquí, cuando sopla. Entonces, bueno, lógicamente en la energía eólica es muy importante tener claro qué vientos va a haber en diferentes alturas, dónde colocar el mástil de medición, el MEDMAS, etcétera, etcétera. Tanto de cara a hacer un seguimiento y una predicción de eficiencia de la planta, como incluso a usar gemelos digitales para poder saber en un momento determinado si esa ubicación es buena o no va a ser tan buena, o hacer una serie de simulaciones que nos faciliten, pues eso, ver la eficacia de la planta y ver la capacidad de producción de generación de energía. Siguiente caso. Vamos a hablar un poquito de agrometeorología. Como podéis suponer, en agro también somos otro de los factores relevantes. Aquí es un caso simple de un concepto de evapotranspiración, donde lo que hacemos es observar imágenes satelitales de dos satélites, particularmente estos son europeos, porque satélites hay muchos dando la vuelta a la Tierra constantemente. Estos son el Sentinel-2 y el Sentinel-3. Al mezclar dos imágenes, pues podemos dar una información, en este caso además visual, lógicamente siempre apoyada con datos numéricos detrás, pero es información visual para facilitar la toma de decisiones, donde nos muestra el índice de evapotranspiración. Aquí tocamos un poquito también de hidrología, otro elemento importante en el cambio climático, como es el agua. Esto es más complejo todavía. Aquí mezclamos modelos meteorológicos con modelos hidrológicos. Los modelos hidrológicos con sistemas de ensemble para poder mezclar las variables que le afectan a la definición entre el input de las precipitaciones y el output, que es el caudal. Entre medio, pues tenemos que manejar varios modelos hidrológicos en ensemble. Y aquí, bueno, pues principalmente se basa, lógicamente, el agua es una necesidad. El cambio climático está produciendo distorsiones respecto a lo habitual, vamos a decirlo así, en referencia al nivel de agua, tanto por exceso como por defecto. Entonces, creemos que es muy importante tener una visión de hacia dónde va a evolucionar las cuencas fluviales, etcétera. Lógicamente, además, después de esto deriva también todo lo que sería información hidráulica en lo que se refiere a conceptos de evitar inundaciones de cara a minimizar también los impactos que están produciendo los fenómenos atmosféricos extremos. Por último, os presento otra de las partes que habéis visto en nuestro modelo de procesamiento, que serían los riesgos. ¿Por qué los riesgos? Pues porque una de las cosas que es el propósito de la compañía es colaborar en minimizar todos los riesgos que supuestamente se están produciendo, y ciertamente en el cambio climático y en la evolución del planeta. Entonces, aquí particularmente hemos puesto uno de nuestros servicios más sencillos, que es el de predicción de incendios, donde aquí lo que buscamos es patrones, lógicamente, que permitan mejorar la predicción y poder tomar decisiones con la predicción suficiente para actuar de la forma más eficaz posible. Lógicamente, todo este concepto de riesgos, que se basaría en conceptos de sistemas de alerta temprana, pues se pueden definir para muchas variables, desde temas de sufrimiento animal, temas de tendencia de calidad, de empeoramiento de calidad del aire, etcétera, etcétera. O sea, es un modelo de procesamiento que se basa en los patrones y que permite, mezclando variables distintas, prever riesgos y buscar acciones inmediatas. Bueno, pues ya nos enseña la última. Pero bueno, por mi parte, deciros que, bueno, simplemente es una pequeña muestra de todo lo que hacemos en The Water Partner. Tenemos un compromiso como empresa en colaborar en todo lo que sea el concepto de cambio climático
y por supuesto transición energética. Y bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues encantada. Y si no, en la última que no se ve, ahora. aunque no se ve. Abajo está la web es theweatherpartner.com y mi email es pbd@theweatherpartner.com, ¿vale? O sea, entonces, muchas gracias por vuestra asistencia y un placer. Muchísimas gracias, Pilar. Como veis, hemos abordado diferentes datos, ¿no? Los datos no estructurados que estudian Paula y Vega, toda esa tecnología semántica, ¿no? Y que además son el 80% de los datos. Datos aplicados a retail y a negocio, también no estructurados, y además utilizando open data de diferentes fuentes, cosas que dices, ah, pues qué tendrá que ver, ¿no? Y sacar esa parte, enriquecer, ¿no? Para apostar y abrir esos negocios y demás. Y por último, pues la mayor fuente de los datos estructurados y caóticos y que a todo el mundo fascina. Y además en todas las empresas, sectores, es necesario, ¿no? El asumir el clima, el meteo y demás. Pues por mi parte, muchísimas gracias. Aún no tenemos fecha para el siguiente Spain AI Aragón, pero sí que ya está haciendo ruido porque hay personas que ya me han contactado, startups de oye, me interesa, hay varias de salud que posiblemente igual hablamos de salud, de inteligencia artificial. La idea es o combinar varias cosas, comentar, o un vertical concreto, pues mira, salud, porque nos interesa por un motivo X, ¿no? Y nada más, así que en cuanto tengamos la fecha os invito a seguir SpainAI, @SpainAI en Twitter. Y cualquier cosa, soy Cristina Aranda, me podéis contactar por las redes sociales, soy influencer. He salido hoy, como influencer, y me podéis contactar. Y encantada de generar ecosistemas que no egosistemas. Antes hemos hablado con Pablo que es importante crear ecosistemas, dejar el ego, y co-crear y colaborar y hacer que, sobre todo, que en Aragón se creen y se generen grandes cosas, que creo que talentazo hay para rato, tanto en Zaragoza, Huesca y Teruel, en las tres provincias. Pues muchísimas gracias y buena tarde.